habitación. Me voy a dar un baño de chocolate. ¿Qué me han dicho? Que el chocolate adelgaza mucho, mucho. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si el chocolate engorda. Són usuaris del casal d'avis de la Barceloneta i participen en el rodatge de Balneari, la darrera producció del taller de cinema del casal. La Mercè, amb 94 anys, s'ha convertit en una incondicional des de fa 5. De diner, res, però de satisfacció. Contenta, a la nit ho somio, el millor són les 4 o les 5 del matí. I agafo el llibre que tinc de poesies, en català, i tiqui, tiqui, tiqui. I aquí m'equivoco, torno a començar. El taller funciona des de fa 11 anys i al començament només s'hi apuntaven dones, que encara ara són majoria. Qui hi participa una vegada repeteix perquè la diversió està assegurada. Lo tomamos más bien como una especie de hobby, porque yo digo, no tenemos que tomarlo como un trabajo, porque entonces si no, ahí vamos a acabar mal. Nos reímos mucho, que si no me acuerdo, que si ahora no has traído la ropa que tenías que traer, que realmente es lo que nos hace, yo creo, terapia entre comillas, se podía llamar por eso, porque hace reír, la reímos muchísimo. Els actors segueixen les pautes del guió, però improvisen bastant. A més, n'aporten idees per enriquir la trama de la pel·lícula. En l'anterior pel·lícula he sido codirector, digamos, ¿no? Y yo soy escenógrafo de profesión y entonces colaboro también un poco en el guión también y entonces es un poco un trabajo así de equipo, ¿no? Balneari es projectarà al setembre, durant la Festa Major de la Barceloneta. Serà una altra estrena de l'únic taller de cinema per a gent gran que hi ha a la ciutat, una realitat que a la promotora del taller li agradaria que canviés.